Cuando uno conecta con su propia naturaleza, puede recordar ciertos aspectos de su propia existencia, que no solo es esta encarnación, sino son múltiples experiencias en diferentes cuerpos. Cuando uno puede darse esa oportunidad de conectar con el silencio, inclusive también con el ruido que emana, que es propio de nosotros mismos, nos damos esa oportunidad de poder conectar con nuestras memorias. Entonces, básicamente, la propuesta de que nos hacemos antes de encarnar es simplemente recordar. La pregunta que nos podemos realizar es: ¿quién soy yo? Cada uno de nosotros. Cuando podemos sumergirnos honestamente en esta pregunta, ¿quién soy yo?, en primera instancia me daré cuenta quién está preguntando. Es una capa tras otra que se puede ir cayendo paulatinamente, solo con esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es ese yo? Puedo percibir que el que pregunta es la mente. Pero hay algo más subyacente, algo más elevado, que es el que observa esa pregunta. Y esa pregunta es el yo soy. El soy. Es la profundidad que puedo observar al yo. Pero al mismo tiempo no lo rechaza, lo integra y lo absorbe. Cuando yo reconozco mi yo soy, me reconozco en todo y cada una de mis experiencias. Cuando digo que me reconozco en cada una de mis experiencias, estoy incluyendo a todos los seres humanos, a todos los seres que habitan esta realidad: animales, plantas, minerales, montañas, piedras, bacterias, hongos, todos los reinos. Y cuando yo puedo utilizar a toda esa manifestación que está tomando lugar en este instante, como por ejemplo aquí la mamacocha, la laguna, el árbol que vemos y la naturaleza que hay en mí, y donde estoy sobre esta naturaleza, puedo contrastar la información que yo he creado. Son todos codificaciones, son todos números, vibraciones que van chispeando y serpenteando para brindarme información para poder retornar al futuro de donde yo fui creando. Porque esto sería el diseño de mi mente. Cuando yo observo eso, puedo contrastar que el tiempo no existe y que es solo una ilusión del personaje yo que llevo puesto, el yo. Y al mismo tiempo puedo percibir al observador, que es el soy, que incluye a todo lo que es. Entonces tendríamos el es, la totalidad, el yo, el personaje que se experimenta en esa totalidad, y el soy que incorpora todo, formando la conciencia. Esto de manera tan simple lo podemos contrastar en nuestro día a día, a cada instante. Todo lo que vivimos es una realidad virtual. Entiéndase por realidad virtual al conjunto de iteraciones, experiencias holográficas que tiene como propósito recordarnos que tenemos un plan. Todo lo que nosotros podemos contrastar como en esta realidad es información energética que viene de nuestra mente divina. Y esta mente divina va materializando una realidad tras otra, en apariencia, instante a instante, sin embargo es solo un instante eterno y constante, denominado presente, cuyo propósito es simple y llanamente
recopilar información y esa información copiarla y plasmarla en otras realidades que conoceríamos como otros universos. Y es un reconocimiento y una producción infinita de muchas posibilidades, de infinitas posibilidades. Cuando yo reconozco mi realidad virtual, puedo reconocer el diseño que yo creé. Y si yo reconozco el diseño o el diseñador, puedo recordarme que soy el creador. Esta faceta es nuestra propuesta antes de encarnar. Todos tenemos la misión de poder recordar nuestro diseño original. Bajo esa perspectiva, todo lo que vivimos nos sirve como materia prima, como pistas para poder acceder a esa versión de creador y creadores que somos. Todo está puesto allí para poder reencontrarnos, para poder acceder a esa información que ya está, a través de la naturaleza, a través de los sonidos, a través de los matices, los colores, de las manifestaciones etéricas y materiales. Todo suma para poder reconocer la grandiosidad de nuestra creación y al mismo tiempo ser los creadores de esa grandiosidad. Todo está listo, todo está hecho. Es cuestión de experimentarlo en completa coherencia. Cualquier coyuntura que vivamos nos permite recordar. Cualquier coyuntura que experimentemos, sea intenso o extasiante, desafiante, es la puerta hacia el reencuentro de nosotros mismos. Simplemente eso, es experimentar esta realidad, exponiéndonos, abriendo los brazos conscientemente. No hay nada de qué temer, no hay nada de qué lamentarnos, nadie nos debe, ni nosotros debemos a nadie, porque ese nadie no existe, porque todos somos nosotros, porque todos somos uno, porque yo soy, y cada uno de ustedes puede decir lo mismo. Eso, simplemente. Todo es disfrute, todo es, y es divino, y es puro. Gracias, 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 gracias.